El gobierno del estado triplica la inversión en materia educativa gracias a los recursos del programa Peso a Peso, que cuenta con el apoyo de alcaldes de todas las regiones de Puebla. Me da mucho gusto que estemos invirtiendo en educación. La educación es la mejor inversión en el futuro de un pueblo. Y hemos invertido juntos 3 millones de pesos en materia educativa. Así lo dio a conocer durante gira de trabajo en el municipio de San Martín, Atexcal, donde inició la construcción de el Jardín de Niños Benito Juárez, de la red sanitaria y una planta tratadora de aguas residuales, y colocó la primera piedra del polideportivo, todo con una inversión de 25 millones de pesos. Esta obra que iniciamos, esta unidad deportiva, tiene una inversión de 5 millones 423 mil pesos. Y se van a preguntar cómo lo estamos logrando. Lo estamos haciendo con un trabajo coordinado con el presidente municipal, que nunca se da por vencido. Con este tipo de obras se atiende a todos los habitantes de Puebla sin distinción de nivel social, educación o lugar donde vivan, porque son obras que acercan el desarrollo a los pueblos de la Mixteca. No hay regiones de primera y de segunda en el estado de Puebla. Yo quiero el mismo nivel de oportunidades y desarrollo para las zonas y las regiones más apartadas de nuestro estado como para la propia capital y las zonas urbanas. Por parte del alcalde de Atexcal, mencionó que es una fecha histórica, como en 1970, cuando el general Rafael Moreno Valle electrificó el municipio, y felicitó al gobernador por terminar la construcción de las obras al 100%. Hoy en el municipio de Atexcal, sus necesidades son demasiadas difíciles de solucionar en el corto plazo, porque nadie se preocupó en los gobiernos anteriores por realizar obras completas y funcionales. Siempre se realizó obras a medias que hoy tenemos que ir corrigiendo. Por último, el mandatario dio a conocer que con una inversión de 17 millones de pesos de los tres niveles de gobierno, se construirán 3 obras de drenaje, inversión que el ayuntamiento no podría realizar solo en los 3 años de administración, por lo que se iniciará con la licitación para iniciar la obra antes que termine el año. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel Cano.